Saludos a todos de nuevo. En ejercicios anteriores hemos realizado diseños isométricos utilizando duplicados y efectos de deformación, pero también tenemos la posibilidad de generarlos de forma directa utilizando una rejilla adecuada como la que veremos en este capítulo. La creación de la rejilla es extremadamente simple. Vamos a crear en primer lugar un nuevo entorno de trabajo, archivo nuevo, en mi caso 1000 por 1000 píxeles, vosotros ajustarlo como necesitáis, confirmamos. Y lo primero que vamos a hacer es crear una línea utilizando la herramienta segmento de línea. Pulsamos en la esquina superior izquierda, arrastramos con el botón izquierdo del ratón y soltamos en la esquina inferior. Así está bien. A continuación, herramienta de selección, mantenemos pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado, pulsamos sobre la línea y arrastramos para soltar en el otro extremo. De esa forma generamos un duplicado. Ahí tenemos nuestras dos líneas. Las seleccionamos y vamos a ir a objeto, fusión, crear. Aquí tenemos, como veis, esa fusión. A continuación objeto, fusión, opciones de fusión. Vamos a reducir el número de líneas. Para ello cambiamos a distancia especificada y vamos a colocar un divisor, en este caso, del tamaño de nuestro entorno de trabajo. Como era 1000 píxeles, vamos a colocar, como veis, divisiones de 10 píxeles. Pulsamos en previsualizar para ver el resultado. Como veis está bien. Confirmamos con OK. A continuación hacemos objeto fusión expandir. De esa forma separamos las líneas. A continuación seleccionamos. Vamos a rotar este conjunto creando un duplicado. Para ello pulsamos dos veces sobre el icono de la herramienta rotar con el botón izquierdo del ratón. Como veis aparece el panel de rotar. Vamos a colocar aquí un ángulo de 60 grados, pulsamos en previsualizar, aquí tenemos el resultado, confirmamos pulsando en copiar, a continuación hacemos objeto, transformar reflejo, marcamos vertical y pulsamos también en copiar y ya tenemos nuestra rejilla isométrica, para que la veáis vamos a acercarnos un poco, por ejemplo, 150%, fijaros que es perfectamente utilizable, Podemos ver pequeños cubos en los que nos podemos basar para crear nuestros elementos. Y lo último que vamos a preparar es la transparencia. Vamos a hacer este conjunto ligeramente más claro. Para ello seleccionamos esos tres elementos. Módulo de transparencia. Vamos a reducir la opacidad al 50%, por ejemplo. Aunque podríamos ajustarla todavía un poco menos, pero así está bien. También vamos a reducir el grosor de la línea. Seleccionamos. Ajustamos a 0,25, 0,5, lo dejo también en vuestra mano. Aquí lo tenemos. Nos vamos al módulo de capas, bloqueamos la capa pulsando en este recuadro para añadir el candado. A continuación creamos una nueva capa que es donde vamos a trabajar y empezamos con el proceso. Una vez tenemos la rejilla es bastante sencillo crear los elementos, lo único que tenemos que hacer es basarnos en las aristas y dibujar con la herramienta pluma, así que vamos a seleccionarla, nos acercamos un poco más y voy a empezar con un elemento sencillo, por ejemplo, un cactus, pulsamos botón izquierdo del ratón, voy a pulsar un poco más arriba, aquí por ejemplo, aquí, fijaros, voy a hacer en primer lugar la parte frontal, Y luego ajustaré la profundidad. Pulsamos aquí. Si alguna de las aristas se desajusta, podemos corregirla como hemos hecho en otras ocasiones con la herramienta de selección directa o utilizando las flechas del teclado. Posiblemente lo veamos a lo largo del tutorial. Cuando ya tenemos nuestra primera forma, necesitamos seguir creando. Una opción es deseleccionarla, como veis, para no modificar las anclas. Otra posibilidad es pulsar fuera. De la forma inicial, de la forma anterior que acabamos de crear, para no añadir o eliminar las anclas que ya tuviera, podemos empezar, por ejemplo, aquí. De esa forma trabajamos más rápidamente. A continuación, continuamos por aquí. También vamos a hacer esta parte superior. Siempre cerrando las formas que generamos. También. Esta de aquí, ahí tengo un ancla que se ha desajustado un poco. Herramienta de selección directa, pulsamos, pulsamos la flecha del teclado hacia abajo y ya la tenemos ajustada. Como veis es bastante sencillo. También podríamos haberla desplazado. Esta voy a dejarla en este punto para crear un sombreado adicional. Aquí añadiré posteriormente un triángulo. Vamos a colocar este plano de aquí. Completamos con el triángulo que os comentaba, con este también y con este lateral. Y ya tenemos nuestro cactus generado. A continuación vamos a seleccionarlo y vamos a aplicar un relleno, por ejemplo, este verde. Aquí tenemos un ancla que se ha ido un poco. Herramienta de selección directa. Seleccionamos, pulsamos hacia abajo. Y ya la tenemos. Parecía que estaba desajustada, pero realmente estaba bien. Esta sí está mal. Ahora ya está correcta. Continuamos ajustando el sombreado. Por ejemplo, vamos a seleccionar los laterales con la tecla mayúscula pulsada. Pulsamos en cada uno de ellos, también en este y en los triángulos. Nos vamos a ir a la paleta. Modificamos esa luminancia para hacerlos más oscuros. Vamos a aclarar un poco estos dos triángulos de aquí y también vamos a aclarar los tres elementos superiores. Más o menos así está bien. Fijaros, si seleccionamos y eliminamos el trazado, tenemos otra visión del elemento. Podéis trabajar con cualquiera de ellas. Las opciones, como veis, son bastante amplias. Podemos colocar trazados, podemos dejarlo sin colocar, podemos utilizar también degradados en vez de colores planos, lo que se os ocurra. Voy a crear también una sombra rápida utilizando la herramienta pluma, igual que hemos hecho el resto del elemento. Como veis, sin demasiado detalle. Así está bien. Y aquí podríamos utilizar un degradado, un módulo de degradado, degradado lineal. Aquí tenemos el resultado. Perfecto. Y vamos a empezar a crear nuestro otro componente. Vamos a crear un vehículo con un poco más de complejidad. Por ejemplo, una caseta de venta de comida. Volvemos a la herramienta pluma y empezamos pulsando nuevamente. Pulsamos aquí. Fijaros, si no mantenemos esa línea, luego podremos corregir. Ahora lo veremos, vamos a colocar este aquí, también podemos seguir la línea para asegurarnos de que va a quedar bien colocada. Cerramos por aquí, herramienta de selección directa, pulsamos en el ancla, arrastramos hacia abajo y ya la tenemos ajustada. Por ahora voy a desactivar el relleno y voy a colocar un trazado de color negro para visualizar cualquier detalle que no esté bien, por ejemplo, este ancla que no estaba ajustada a la arista. Continuamos, volvemos a esa herramienta pluma. Vamos a continuar por aquí. Como veis, buscamos la posición adecuada y vamos cerrando. Y para la parte superior, vamos a hacer también un plano sencillo. Aquí tenemos esta línea, más o menos, por aquí. Y cerramos en ese punto inicial. Tenemos el bloque de nuestra tienda de venta de comida. Vamos a colocar también una especie de toldo. Así que pulsamos más o menos en esta posición. A continuación avanzamos un poco. Por ejemplo, voy a dejarlo aquí. Nos desplazamos hasta el lugar adecuado. Voy a dejarlo aquí. Pulsamos. Y cerramos por aquí. Así está bien. Aquí, como veis, necesitaré un lateral. Así que lo que voy a hacer es eliminar ese perfil que he generado para crear el lateral. Ajustamos este ancla de aquí. Como veis, nos queda esa perspectiva un poco desajustada. Arrastramos para recolocar. Así está bien. Voy a desplazar este punto un poco más para arriba. Y generamos el perfil que os estaba comentando. Herramienta pluma nuevamente. Voy a empezar aquí. Y cerramos esa forma. Ya tenemos ese todo en la parte frontal. Vamos a crear también la parte inferior de lo que sería el mostrador. Volvemos a la herramienta pluma pulsamos y vamos a dejarlo por ejemplo en esta posición luego veremos a ver qué tal queda vamos a hacerlo por el interior concretamente voy a cerrar en este ancla y luego la voy a desplazar hacia arriba y así trasladaremos este elemento hacia atrás y quedará detrás de nuestro todo vamos a hacer también la misma construcción en esta zona fijaros que la altura es fácil de determinar lo único que tenemos que hacer es seguir los elementos que ya hubiéramos creado vamos a crearla por ejemplo hasta aquí cerramos también de forma adecuada vamos a crear en la parte superior una especie de componente de ventilación o cualquier cosa que se nos ocurra empezamos por ejemplo en un lateral definimos la parte superior y a continuación cerramos así está bien y vamos a añadir algún detalle decorativo voy a colocar aquí una especie de cartel Así nos puede servir. Vamos a crear también elementos que nos permitan definir profundidad en ese mostrador. Por ejemplo, vamos a crear esta forma. Por aquí. Y luego también en la parte inferior. Luego se verá para qué. Ahí está. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Una a esta altura. Incluso en este caso nos introduciremos hacia adentro un poco. Cerramos aquí también la de la zona inferior. Fijaros que me alejo del elemento anterior para lo que estábamos comentando anteriormente de las anclas. Vamos a hacer también aquí otra forma. Perfecto. Y para el cartel, vamos a darle un poco más de profundidad. Igual que hemos visto también en otras ocasiones. Herramienta selección. Pulsamos sobre él. Pulsamos la flecha del teclado hacia la derecha dos o tres veces. También vamos a hacerlo un poco hacia abajo. Esas dos o tres veces. Y creamos. La profundidad que nos falta, lo voy a acercar un poco más. Fijaros que de esa forma también podemos crear elementos un poco más finos. Completamos por aquí. Vamos a hacerlo también por aquí. Así nos puede servir. Perfecto. Y yo creo que más o menos tenemos una visión clara de cómo funciona el sistema. Así que vamos a empezar a aplicar color. El ajuste de escala podríamos hacerlo, pero vamos a aplicarlo sobre este elemento de aquí, sobre Cactus, para no tener que modificar el puesto. Seleccionamos, objeto, agrupar. Mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Modificamos. Tener en cuenta que esto solo podemos hacerlo cuando la forma esté ya definida, el conjunto general, porque si lo hacemos antes, como veis, perdemos esa referencia de las aristas. Tenerlo en cuenta. Yo realmente no lo haría en un trabajo habitual para no perderlas. En esta ocasión lo estoy haciendo para tener un encaje un poco mejor de esa escala. Y vamos a completar nuestro puesto, por ejemplo, fijaros que también podemos modificar la perspectiva posteriormente, podríamos utilizar la herramienta de selección directa en estas anclas de aquí, lo voy a hacer con la tecla mayúscula pulsada para no seleccionar otros elementos y a continuación pulsamos la flecha del teclado hacia abajo, como veis tenemos esa corrección que es bastante rápida y vamos a añadir también alguna banda de color pero lo haremos después de ajustar todos estos componentes voy a corregir este elemento que estaba desajustado también este ancla de aquí así perfecto y creo que el resto está bien este deberíamos de ajustarlo un poco está hacia abajo como veis para que encaje con esta. Así nos puede servir. Herramienta de selección. Vamos a empezar a colorear. Por ejemplo, voy a seleccionar estos tres planos, igual que hemos hecho antes con el cactus. Seleccionamos, aplicamos un color general. Vamos a utilizar, por ejemplo, este de aquí. A continuación, seleccionamos la zona que queremos sombrear teniendo en cuenta el cactus. Vamos a sombrear este lateral. Como veis un poco. También vamos a hacerlo sobre este ligeramente para que la parte del techo nos quede más clarita. Perfecto. Aquí vamos a cambiar el color. Vamos a seleccionar todo esto y vamos a aplicar un relleno diferente. Por ejemplo, este de aquí. Hacemos lo mismo que hemos hecho, seleccionamos, oscurecemos el conjunto, a continuación aislamos este elemento frontal y corregimos también esa tonalidad. Incluso aquí podríamos definir un poco más de profundidad en el techo con una nueva forma. Fijaros que si trabajamos, una vez hemos aplicado el color, no vamos a ver la rejilla de referencia pero podemos seleccionar la forma y desde el módulo de transparencia reducir la opacidad y luego la podríamos volver a colocar de esa forma voy a generar en la parte superior con la pluma una especie de volumen un poco más de profundidad creamos esta forma de aquí. Y a continuación hay que definir el interior. Voy a empezar deseleccionando el elemento. Volvemos a la herramienta pluma. Y voy a crear por aquí. Luego, si hace falta, si no queda la arista adecuada, lo corregiré. Aquí necesito dos, así que voy a pulsar para cerrar aquí. Y voy a ajustar este ancla. Así mejor me va a permitir esos dos niveles de sombreado que va a hacer que quede mejor. Completamos por aquí. Ahí está. Y ya tenemos esa profundidad. Seleccionamos el componente. Ampliamos la opacidad nuevamente. Y aquí tenemos esos dos niveles. Vamos a modificar también el plano de ese techo voy a cambiar el relleno por ejemplo a este de aquí y estos dos vamos a oscurecerlo desde el panel de color así perfecto como veis queda bastante mejor pero obviamente queda detrás de ese elemento que habíamos generado así que vamos a seleccionarlo todo y voy a pulsar combinación de teclas control 9 hasta hacerlo aparecer. Ahí lo tenemos. También queda bastante bien. Y continuamos con el resto de detalles. Deberíamos de haber añadido algún componente. Una forma adicional para este área de aquí. Así que como estamos a tiempo. Voy a deseleccionar. Herramienta pluma. Y cerramos. Por aquí. Así está bien. Por dentro vamos a oscurecerlo un poco más y ajustar el color. También vamos a aplicar ese color a nuestra barra. Tenemos este elemento, tenemos también este de aquí. Vamos a seleccionarlo junto con este y vamos a aplicar un relleno de color adicional. Así nos puede servir también. Y vamos a decorar este con otro tono. Aquí podemos jugar bastante con los colores, como estáis viendo. Vamos a colocar este, por ejemplo. Aquí deberíamos de oscurecer ligeramente este. Y aquí no hemos añadido, pero también deberíamos tener otro rectángulo. Así está bien. Y ahora ya seleccionamos y como os decía, oscurecemos. Estos no tienen color, así que herramienta cuenta gotas, pulsamos sobre el del fondo. Volvemos a seleccionar y aquí vamos a oscurecer un poco más. Perfecto. También nuestro cartel. Aplicamos color general a todos los elementos. Por ejemplo, este de aquí, y hacemos lo mismo que hemos hecho. Con el resto, en este caso vamos a oscurecer estos dos de aquí. Y a continuación voy a quitar un poco más de sombra a este. Y también nos queda este frontal. Aquí vamos a crear otra forma adicional para esta. Tenemos el lateral y este componente. Vamos a aplicar un color general bastante intenso, como veis, lo vamos a traer hacia nosotros, botón derecho del ratón, organizar, traer al frente, de esa forma queda por encima del resto de componentes. Y aquí vamos a aplicar también, como os comentaba, un nivel. Este le vamos a oscurecer un poco. Herramienta pluma, creamos en esta zona. ya va con esa modificación, aunque vamos a corregirla para que no quede tan oscuro y luego podríamos añadir aquí líneas de color, como os he estado comentando, cualquier cosa, aquí podríamos colocar un texto, se trabaja muy rápidamente y con esto ya hemos visto esa metodología que es bastante simple y nos ofrece resultados muy interesantes, vamos a marcar todos los componentes en un conjunto general, fijaros que lo voy a hacer un poco sin control y luego ya ajustaré al conjunto. Botón derecho, organizar, enviar detrás, herramienta de selección directa, encontramos la línea donde debería de encajar. Y aquí también deberíamos detenerla, más o menos va a estar por aquí, aunque con tanta distancia es un poco difícil verla con precisión. Pero una vez está ajustada, como veis, se nota rápidamente. Y esta es aquí, efectivamente. Aquí tenemos ambas, así tenemos nuestro conjunto. Vamos a darle. Un color diferente. Si hubiéramos creado una sombra para nuestro establecimiento, es más, todavía estamos a tiempo, así que vamos a crearla. Pero antes de nada, voy a desactivar el trazado que no lo hemos quitado aquí. También podríamos dejarlo, lo dejo en vuestra mano. Por ejemplo, en estos elementos donde nos interesa que se muestre un poco, podríamos colocarlo. Cualquier ajuste que se os ocurra, vamos a volver a colocar. Y voy a ajustar esta línea, que no está bien, como veis. Más o menos así estaría, aunque se ha ido un poco también del frontal. Así lo dejamos. Y como os decía, ajustamos el terreno también. Aquí podemos aplicar un modo de fusión diferente sobre la sombra. Pulsamos dos veces, la seleccionamos. Módulo de transparencia, colocamos multiplicar, por ejemplo. Ajustamos la opacidad, la reducimos un poco. Aquí tenemos la sombra integrada en el terreno y vamos a hacerlo también sobre nuestra casa. O puestecito. Vamos a trabajar por aquí. Hemos perdido la referencia para no extenderme demasiado. La voy a hacer un poco de forma libre. Yo os dejo a vosotros que la completéis en detalle. Modificamos desde el módulo de degradado el ángulo. Vamos a poner, por ejemplo, este de aquí. Voy a aclarar un poco pulsando en el manejador de la zona de la derecha para aclarar, así está bien, igual que hemos hecho antes, cambiamos a multiplicar y reducimos la opacidad y aquí tenemos ya nuestro diseño isométrico utilizando esa rejilla, espero que os sirva para otros trabajos, esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.